Ahora se ve en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Esta semana vamos a estar trabajando, ya colocando los aires acondicionados, mañana frío, calor, terminar de colocar los motores, vamos a empezar a colocar la laja aquí atrás para adornar, aquí atrás se va a pintar todo con tarquín. Mira el hermano que trabaja, que va a hacer el trabajo, no miro. Bueno, ahí hay uno, mi hermano, que hizo la oficina, a ver, un fuerte aplauso a nuestro hermano, gracias, hijo. Está poniendo toda la cerámica en las oficinas de la iglesia. Así que, si quiere venir a trabajar, lo espera. Romanos 8:1, el patrón me dice, ¡amén! ¿No encontró o no lo encontró? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la ocupancia de la carne es muerte, pero la ocupancia del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahora el último versículo, el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, el 60, al 100 por 1, lo que tú les quieres predicar. Padre, predica tú. Sabes que si tú no predicas, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo, Padre amado. Y así el día que nos lleve la muerte a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros hogares, todos podamos ganar un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, es agua purificadora que quita el pecado del mundo y de nuestro cuerpo. ¿Cuántos se purificaron gracias a esta hermosa palabra de este libro? ¿Verdad? Hermano, yo jamás leo el libro en mi vida. ¿Cuántos no leyeron más que Paturuzú cuando era chico? ¿Verdad? Leíamos, Date esa palabra, pero nunca había leído un libro. Cuando comencé a leer la palabra, yo decía, esto es imposible. Y yo leía y leía. Y mi mente se iba abriendo. ¿Cuándo se le abrió la mente cuando leía la palabra? ¿Verdad? Y lo que no, ¿qué le pasó a la palabra? No se le abrió la mente, el corazón no. Yo leía las palabras del Señor. Yo empecé leyendo, nunca me olvido, Génesis, la creación. Pero luego empieza con la genealogía y de Noé y Adán, de las cejas, se fue, se venga, 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 venga,
empecé a leer en Mateo, cuando comencé a leer la vida del Señor, mi vida cambió para siempre, hermano. ¿A cuánto le cambió la vida para siempre la palabra de este libro de la ley? Que no se apartará de tu boca, ni a diestra ni a siniestra, cuando te ha dado un fuerte, la palabra de Dios. Te amo, Señor. Y dentro de toda la palabra que todavía no leí toda la Biblia, usted leyó todas las hojas de la Biblia. Ahora leyó toda. Denle un aplauso a nuestra hermana. Sangre de predicador, pero esta palabra es una palabra que a mí me fascina. La Biblia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el caucho que así dice, ninguna condenación hay para los que sigan las imágenes, así dice, o ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo, ¿cuánto está en Cristo Jesús? Levanta la mano y aplauda. Pero sigan diciendo, los que no andan conforme a la carne. Mira a tu hermano, ve el lugar que tiene. A ver, mírenlo, duelan un poquito, a ver. Pastor, ¿cómo sé? El olor a chivo bajo, eso no. Pero busque el olor a cigarro, busque. Busque el olor a todo. Ese es el olor a la carne, hermano. ¿Cuánto dicen a ver? Y si busca más, va a encontrar más cosas también. Al igual, cuántas porquerías más. Olor a fornicación, olor a adulterio, olor a robo, olor a mentira, olor a desobediencia. ¿Cuándo dicen ave? Porque mucha gente dice, ay, pastor, yo no soy el ladrón, ni el drogadicto, ni el violador. Pero desobediente usted. ¿Por qué fue echado en los hijos del cielo? Por violador, por drogadicto, por alcohólico. Había en el cielo esa cosa, había alcohol, había drogadicto. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay sexo, hermano? ¿Cuánto la mano? ¿Sabe usted? ¿No sabe? En el cielo ya no hay más sexo, porque ese es un deseo, ¿verdad? Y en el cielo no hay carne, hay espíritu. ¿Cuánto dicen? ¡Ah, ve! Lucifer no fue echado del cielo ni por estafador ni por la... Lucifer fue echado del cielo por desobediente, hermano. Y eso es uno de los pecados que muchos no se dan cuenta. Desobediente a su pastor, desobediente a su pastora, desobediente a la palabra primeramente. El tipo quiere hacer lo que quiera. No, hermano, así era el diablo. Jesús le decía, hijo, ¿cuánto sabe que Lucifer fue hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Sabía usted o no sabía? Dice en el libro de Job, así dice, y está y se había reunión de los hijos, llegó él, si él era hijo. Pero dejó de ser hijo cuando cayó en desobediencia y se encontró maldad en su corazón. ¿Cuánto dicen? Amén. Y le adoramos que la desobediencia no te lleve a dejar de ser hijo. Dile, que la desobediencia no te lleve a dejar de ser hijo. Mira, hermano, en el camino de Dios habrá cosas que capaz no te hagan saltar de alegría en la decisión. Siempre que digas que siga lo que Dios te manda, estará bajo el camino correcto de Dios, el camino correcto de Dios. ¡Que vive! A usted Dios le dijo siempre que sí. Amigo. Y hay veces que yo quería que me dijera que sí.
le parecen recto, mas su fin son camino de muerte. No sigas tu camino, sigue el camino de Dios. Y el menor, el mayor servirá al menor. Cuando Dios quiere bendecir
estar bendecido. Algunos dicen, ¿cómo hace? No puede ser, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días culto, todos los días alma, todos los días milagro, todos los días liberación. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya culminó la bendición? Está en esta casa. ¿Cuánto dice la fe? Eso es sencillo y está a la vista de todo. Así como Dios le dijo a David, a mí, el pecado que tú has hecho en lo oculto, yo lo mostraré en público para que todos vean tu vergüenza. Así como Dios saca el pecado y la vergüenza, también Dios dice, bendíceme y yo te bendeciré en frente de todos. Hermano,
vive el presente y vive el futuro, que será mucho mejor, mucho mejor. La vieja fue desobediente. Era su esposa, hermano. ¿Cuánto dice la fe? Él podría haber mirado a lo que sea. Pasó a la vieja. Arrancarle la mano. ¡Pah! Se llevó la mano de Sara y siguió corriendo. Ese es un hijo obediente. Que ni tu familia te detenga del camino de Dios. Vamos a ver.
te agarraron los marcianos, me decía otro. Nosotros te cambiaron el cerebro. No, ningún marciano te cambió el cerebro. Fue Dios que cambió el corazón. Dios.